El senador Henry Newman realizó el primer zumbatón capitolino en la Plaza de la Democracia, ubicada en el área norte del Capitolio. En el evento se dieron cita a personas de edad avanzadas procedentes de diferentes partes de la isla. Son personas de edad avanzada que todas las mañanas hacen ejercicio con diferentes grupos alrededor de toda la isla, lo que se llama zumba. Y lo hemos reunido muchos de ellos hoy aquí para hacer ejercicio con nosotros. Para que no solo hagan el ejercicio, sino también visiten el Capitolio, que curiosamente muchos de ellos nunca habían estado aquí. Así que yo feliz y contento, tenemos grupos de Ponce, de Patilla, de Guayama, de Humacao, de Caguas, y entonces también un grupo de Plaza Las Américas. Newman, quien fue secretario de Recreación y Deportes, agradeció al presidente del Senado por el respaldo. Destacó que este tipo de actividades no tan solo ayudan a los retirados a mantenerse activos y físicamente bien, sino también emocionalmente. Del mismo modo, reconoció a un grupo de mujeres quienes todas las mañanas hacen zumba en un área cercana al Capitolio. Quiero darle una gracia muy especial al grupo anfitrión, un grupo de alrededor de 25 o 30 señoras que todas las mañanas nos animan la mañana según venimos al Capitolio, porque las vemos ejercitándose aquí en el Parque Muñoz Rivera con Raquel. Un aplauso para ella. No hay nada más bonito para mí que venir con mil ideas, mil preocupaciones y verlas a ella en esa esquinita, pasándola también. Muchas veces hasta con una flor en el cabello. Son unos detalles bien, bien bonitos.